Los espárragos constituyen un producto hortícola no tradicional altamente perecedero que requiere ser comercializado con una adecuada presentación que permita prolongar su vida útil y al mismo tiempo brindar información sobre el producto como un servicio al consumidor que estimule el consumo. Dentro de las posibilidades de presentación se encuentran los tradicionales atados y actualmente, a nivel global, se está difundiendo el empleo de bandejas que permite una presentación cuarta gama del producto final. La cuarta gama representa un modelo de producción idóneo para elevar el nivel de servicio de los productos hortícolas frescos en general, lograr una mayor exhibición y la expansión del consumo. Con la finalidad de conocer las preferencias de los consumidores de espárragos respecto de los distintos atributos del producto final, se efectuó un estudio de 10 variables, tipos de envases, con bandejas y atados con y sin film, presencia de etiquetas, color en etiquetas, de fondo, de letras, presencia de recetario, de indicaciones de valor nutricional, de ilustraciones, de logos y calibres, grande, mediano y pequeño, asignando a cada una un puntaje de 1 a 10. A tal fin se efectuó un panel test a 34 potenciales consumidores. Se encontraron diferencias. Atados con film obtuvo 47%, puntaje 10. La presencia de etiquetas fue muy valorada, 70% el mayor valor. 85% consideró importante la presencia de color en las etiquetas, siendo el anaranjado con 53% el color preferido de fondo, seguido del amarillo 32% y para las letras el color negro 88%. La presencia de recetario y de logos fue muy valorada por el 90%, mientras que la presencia de indicaciones de valor nutricional y de ilustraciones por el 80%. El 61% de los consumidores prefirió el calibre mediano.